Muy buenas noches, muchísimas gracias, distinguida audiencia, queridos invitados, gracias por encontrarse con nosotros. Saludar a nuestra muy estimada Fiorella Quintanilla, directora de la Casa de las Artes, de tan importante universidad como es la Universidad Católica de San Pablo, de esa ciudad hermosísima como es la ciudad de Arequipa. Saludar también a su muy estimado artista, fotoperiodista, el arte de la luz y del contar también a través de las imágenes y del sentir aquellas posibilidades profundamente humanas que anidan en nosotros. A nuestro estimado Miguel Mejía Castro, también nuestro saludo. Y a nuestra estimada gerenta de cultura, Fabiola Figueroa, que está permanentemente desarrollando, alcanzando iniciativas, mostrando en esta ciudad de Lima metropolitana aquellos alcances de la cultura, aquellas posibilidades, esa acción transformadora del arte y de la creatividad. Saludar a nuestros estimados colegas, a Patricia de la Galería Pancho Fierro, por esta oportunidad de permitirnos a todos los ciudadanos aquí y a los que vendrán presenciar este peregrinaje a través de esas ventanas misteriosas que son las imágenes, aquellos vislumbres de la luz que son las fotografías, aquellas evocaciones de esas palabras no verbales, pero que están, que se hallan en los gestos, en el movimiento aparentemente quieto, estático de la fotografía, pero realmente porque cada fotografía es también, nace del ojo y del corazón de quien las contempla, es también una participación con la imaginación y el corazón de quienes podemos contemplar. Y en ese sentido, hacer presentes, queridos ciudadanas y ciudadanos, los saludos a nuestro estimado alcalde, el arquitecto Miguel Romero Sotelo, que estoy seguro que cuando contemple esta hermosísima exposición, lo va a hacer con mucha gratitud y sobre todo con ese corazón que nos ofrece este peregrinaje, el gran señor del Coyurti. Realmente, como nos mencionaba nuestro estimado Miguel Mejía, la peregrinación del Coyurti es la posibilidad de entrar en contacto, en contemplación, en vislumbramiento del origen. Y no es casual que ese origen esté manifestándose en estos momentos aquí, porque ese origen del agua que se asienta allí en la quietud y la frialdad también aparente, porque luego ese nevado, esa agua ha de nutrir con calidez lo que va a ser las cosechas, lo que va a ser la vida y lo que va a constituir esa suprema bondad que es el agua. Y en esta peregrinación en la que vamos a participar gracias a ese corazón y a esa visión de nuestro estimado Miguel Mejía, vamos a poder desplazarnos y conectar con la irradiación del señor de Coyurriti aquí en la Galería Pancho Fierro, en Lima Metropolitana, haciendo ese enlace vital, necesario, profundo entre el telúrico sabio sur de nuestra nación y esta ciudad que apunta a ser también, a través de ese reconocimiento del origen,
una ciudad creativa, una ciudad poética, una ciudad humanizada. Y es por eso que esta es una ocasión, un acontecimiento de profunda celebración, porque vamos a poder, gracias a este arte, gracias a esta valentía, porque el peregrinaje a Coyurriti es como los grandes peregrinajes de la humanidad, toda una experiencia iniciática de un proceso de sanación y un proceso también de esfuerzo y de autorreconocimiento y de poder reconocer esa espiritualidad que es precisamente evidenciar, darnos cuenta que todo está entretejido, que todo está relacionado y que esa agua, ese nevado especial y hermoso ahora se muestra en la luz de estas bellísimas fotografías. Y estamos invitados, gracias a esta gestión, gracias a la articulación, la cooperación, la iniciativa de la Universidad Católica de San Pablo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del arte y del estruendo del arte de Miguel Mejía Castro. Muchísimas gracias.